Hoy en el Centro de Emprendedores de Alicante hemos hablado de redes sociales, de marketing digital orientado al sector sociosanitario. Hemos terminado la ponencia matizando el mensaje adecuado por el canal preferido en el instante preciso. Algo tremendamente importante no solo para cualquier estrategia de marketing digital que queramos hacer, sino además para cualquier estrategia de marketing global. Hemos hablado de los canales, en qué lenguaje nos tenemos que comunicar con nuestros clientes potenciales. Hemos hablado del mensaje que tenemos que comunicar, cómo tenemos que transmitir nuestros servicios o nuestros productos. Y algo importantísimo, hemos hablado también del ritmo de la comunicación. No podemos pretender que hagamos una estrategia de marketing digital o de marketing convencional incluso y que nos compren de un día para otro. Hemos de tener ese tiempo de espacio para el cliente para que tome sus propias decisiones. Es algo tremendamente importante. Hemos hablado también de estrategias. Hemos hablado de estrategias de posicionamiento orgánico, posicionamiento natural en buscadores. Hemos hablado de estrategias SEM, CPC, coste por clic, ese dinero que pagamos para aquellos banners que nos persiguen por toda la red social, por todo Internet de forma constante y continua. Hemos hablado también de cookies, algo muy, muy importante y que es de mucha actualidad. ¿Para qué sirven? ¿En qué consisten? Hemos hablado de esta gran plataforma de publicidad basada en perfiles sociodemográficos y conductivos que se llama Facebook, la red social Facebook, y todas estas estrategias y herramientas que nos están permitiendo orientar una publicidad mucho más eficaz. Hemos hablado de publicidad nativa, publicidad contextual, email marketing, SMS marketing, marketing de proximidad. Bueno, creo que ha sido una ponencia que ha encantado a la gente porque han estado todos muchísimo pendientes de todo aquello que decía y creo que les va a ser de gran utilidad para aplicarlas en sus empresas.